estoy. Lina, bienvenidos de nuevo al canal. O sea, primero que nada, sé que pasó mucho tiempo desde... Esperen que voy a hacer una cosa. Ahí está, le bajé un poco el volumen de los auriculares. Bueno, como les decía, sé que pasó mucho, pero mucho tiempo de que subí mi anterior video. Pero pasa que yo había subido unos videos, pero los borré. Por primero porque tenía miedo del copyright, porque creo que usé canciones sin permiso. Y primero antes que nada porque no te. Aparte porque empecé la escuela hace un montón y claro, debido a las tareas era un poco estresante. Pero nada, el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie llamada Marvel Spider-Man. Que como ustedes saben, Spider-Man es uno de mis personajes favoritos. Acá tengo una guardia para. Acá tengo otra. Una guardada. Que. Me falta casi 100%. Pero pasa que creo que para conseguirte el 100%, pasa que todavía me faltan los trajes. Y ahora mismo me da pereza hacerlo, así que nada, lo voy a dejar para otro día. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo juego. Vamos a ponerle esta vez Friendly porque. Primero porque quiero empezar esta serie un poco rápido. Y no que tipo que sea noob, por ejemplo, ustedes vieron que la partida guardada yo tenía Amazing. Así que pues nada, vamos a intentar Friendly. Le voy a poner primero los subtítulos. Ah, y para que sepa, sí, la razón por la cual el juego está en inglés. Es porque mi cuenta, yo le puse a Estados Unidos así tener más contenido y es por eso que está en inglés. Pero creo que, no sé si pondré subtítulos, no sé, pero para la gente que sepa inglés, ahí está. Bueno, en fin, continuemos con esta serie. Tenía muchas ganas de traer Marvel y Spider-Man al canal, pero pasa que claro, como estuve remodelando un poco mi cuarto, claro, no podía conectar la Play. Y nada, claro, era un poco complicado, pero bueno, en fin. Para que sepan, el juego está totalmente en inglés, por eso puse los subtítulos para que la gente escuche. Este juego me pareció muy bueno, inclusive recientemente ha salido el juego Game of the Year Edition. Esta es la versión normal, pero les prometo, cuando terminemos el modo historia, voy a conseguir la edición del juego del año, porque ese tiene todos los DLCs y la necesidad de comprártelos, así que pues nada. Venga, va, me callo. Podemos ver una araña. Y la tía May y el tío Ben. Me encanta porque son súper realistas las fotos. Parecen tipo de verdad. Es que sí, me encanta lo bien hecho que está este juego. Ah, mira ahí abajo, ¿ven? Amazing Fantasy, el primer cómic donde apareció Spider-Man. Es un buen detalle, la verdad. Ahí podemos ver diseños de. Esto me recuerda bastante a la primera película de Spider-Man del 2002, cuando Peter está ahí creando su traje para luchar. Bueno, en fin, voy a callar. Que disfruten la escena. Bueno, esto es un poco largo, así que voy a hablar un poco. Primero, antes que nada, la historia ya no nos cuenta el origen de Peter Parker, porque ya todo el mundo la conoce. Es como Marvel cuando saltó el origen. Pero nada, ahí está, ahí me callo. All units, level 4 mobilization. Location, Fisk Tower. Fisk. Al parecer, Wilson Fisk está haciendo sus malas de nuevo. Y como podemos ver, Peter Parker se hace unas ricas tostadas antes de combatir al crimen. Recuerden, chicos. Ah, y no lavo su ropa, al parecer. Recuerden, chicos, para luchar contra el crimen siempre hay que comer una rica tostada. ¡Oh, damn! Eso sí que es un Spider-Man. Ah, por cierto, tenemos el traje de Iron Spider también porque me puse un código. El juego lo tuve el día que salió, así que venga. Bueno, lo tuve un día después de que salió. Pagar la renta o luchar contra el crimen. Pues luchar el crimen, obviamente. A ver, somos Spider-Man, tenemos que luchar contra el crimen, ¿sabes?
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía Peter Parker. Para que sepa, el tío Ben jamás dijo eso, lo dijo Peter, pero bueno, en fin. Pero, ¿sabes lo que odio? Que me ponga las instrucciones, o sea, ya sé jugar, yo ya jugué a este juego, pero bueno, en fin. Antes que nada, no voy a spoilear nada de la historia, porque yo ya me la sé. Así que no les voy a spoilear nada, se los prometo. Y me encanta este juego, como puedes decir. Captain Watanabe, did you take him down yet? No, we're at his tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri, I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Aquí dirigimos al Times Square, al edificio Fisk. Así que, pues nada, vamos para allá. Me encanta mucho los detalles que hay en este juego, además porque hay muchas referencias al universo de Marvel, la verdad. Parker, where are you? We must run through the demonstration at least once before the Grand Committee arrives. Yes. Sorry. Yes. I'm dealing with a personal issue. I'll be in soon. Promise. Better wrap this up quick than get to my real job. Bueno, en fin, como estaba diciendo Peter Parker, aparece, lo llamó su jefe para volver a su verdadero trabajo. Así que pues nada. Ah, por cierto, no sé si, porque ustedes han borrado muchos videos donde aparece Sonic. Y es que a mí me gustaría subir un juego de Sonic, pero pasa que yo quería subir Sonic Forces, pero las escenas no se grababan porque yo no tengo, tipo, yo no soy un youtuber directamente. Ahí está. Yo nada más, esto es un hobby, esto lo hago en mi tiempo libre. O sea, primero los youtubers son los que tienen monetización en sus videos. Yo no activo eso porque no sé si va a agarrar copy. Pero bueno, o sea, me da igual a mí, eso es un hobby. Pero bueno. Nada, estoy un poco cansado, si me escuchan la voz. Perdón que esté hablando de las telecinemáticas, pero pasa que quiero hablar tanto de lo que pasaba. Pero nada, empezamos 2019, nuevo juego, creo que va a ser el único juego del año porque esto porque pasa que este año no hay muchos juegos. A veces me gustaría subir tipo Super Smash Bros. Ultimate, que lo tengo en la Nintendo Switch. No tengo capturadora, básicamente no puedo grabar en la Switch. Pero si pudiera grabaría pero mucho. Y a la vez tengo varias series que me gustaría subir, pero bueno. Bueno, en fin, hay que hacer esto a la abuela, o si no... Es que odio las instrucciones de los juegos cuando ponen un nuevo juego. O sea, si ves que vos ya terminaste el modo campaña, fue fácil, o sea, listo, ya está, todo tu lío para... No activate. Ah, claro, no tengo poder de super traje, claro, con lo tan acostumbrado que voy. Ahí está. Oh, Dios, un camión. Bueno, hay que dispararles con telaraña un poco. Claro que odio el apuntador automático en la telaraña. Es como el apuntador automático del GTA directamente. Porque o sea, te apunta automáticamente. Uy, me fui de banda. Se apunta automáticamente y nada, pues. Es un juego bastante entretenido, la verdad. Se los tengo que decir. Quiero que sepan que la verdad odio las instrucciones de este juego. No sé si se puede desactivar. Pasa que en español. Ustedes dirán, bueno, porque no tienes inglés, si se puede. Almost done here. You? We're about to go in. Be there soon. Can't wait to see Willy's face when you slap. Bueno, en fin, también hay muchas referencias a Daredevil. Y así que nada, agradecer a Marvel por hacer este juego. Bueno, y Zambia. Después de contra Sony. Oh, Dios, Yuri. Yuri. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Wii! Bueno, como les contaba, primero que nada, no soy youtuber. Porque como ya les dije, para ser youtuber hay que tener la monetización activada. Pero ya, esta es una escena, detalle. ¿Qué te agarras el acento neutro? Fisk Industries, oh Dios, recuerdo esto de Daredevil.
Una pera, la verdad, hablando de Spider-Man, la verdad es que es una pena que Spider-Man solo esté más en el universo cinematográfico. Ah, por cierto, ¿qué opinas de Avengers Endgame? Primero, antes que nada, a mí me encantó la película. Aunque sí, después de lo que pasó con el superhéroe que empieza con I. Así que claro, o sea, primero te ay, me fui para el otro lado. Ay, Dios. Nada, como les contaba, les voy a contar un poco los orígenes de este juego, cómo fue que se creó. Bueno, una vez Sony se acercó a Insomniac Games diciéndole, che, ¿te gustaría trabajar con Marvel Studios? Porque en esa época, porque en ese año, antes de que se iniciara la producción de este juego, ahí Sony estaba haciendo tratos con Marvel Studios para poner a Spider-Man. Y claro, cuando lograron hacerlo, le preguntaron a ver si quisieran hacer un juego. Entonces dijeron, ok. Y nada, estuvieron decidiendo a ver qué personaje le podrían hacer un juego. Creo que entre ellos estaba Capitán América, pero ganó Spider-Man porque Spider-Man era perfecto para hacer un juego directamente. Y va para el P4. La razón por la cual es exclusivo para P4, bueno, no es necesario que lo diga, para gente que ya conoce la historia. Y es que básicamente Sony tiene los derechos de Spider-Man, así que... así que no puedo decir nada más. Y Sony creó la PlayStation 4. Bueno, en fin. Hay que entrar al ascensor. Ah, no, del ascensor. No entiendo por qué los policías toman el ascensor en medio cuando hay un tiroteo. ¿Para qué? Es obvio que va a haber una trampa. Bueno, en fin, nosotros vamos a tomar el ascensor igual. A pesar de que no esté, pero bueno. ¡Vamos, tronco! Me encanta cómo camina Spider-Man, da un poco de miedo, ¿no? O sea, para ser sincero, da mucho miedo, pero mucho, mucho miedo. Por fin, vamos a subir acá. Vamos a subir. Y nada, yo quiero ser un poco diferente a los youtubers que son niños. Porque cuando son niños dicen, suscríbanse de al canal. Y yo digo, bueno, está bien, suscríbanse como ustedes quieran. Yo no les obligo a suscribirse. Como no nerdo. La verdad es que, perdón, me estoy yendo mucho de tema. Estamos acá jugando un juego y sé que ustedes prefieren ver más a las escenas como bonitas. Y nada, como les estaba contando, había gente que odiaba Lord Deltus, porque quiero decir una cosa. Primero de que nada, no me estoy copiando del Demente para nada. Yo también pensaba lo mismo antes de conocer al Demente. Pero bueno, les cuento. Creo que Lord Deltus no merece el odio que tiene ahora. Porque, o sea, ¿para qué? Aparte, si él es así, odiamos a los padres, no a él. Porque, o sea, miren, a Lord Deltus se le llama Logan Paul, pero yo no quiero copiarme tanto del Demente para que después no me diga, te copiaron el Demente. Pero nada. Uy, así que... está bien. O sea, ojalá algunos videos lleguen tendencia, la verdad. Ese sería mi sueño. Va, mentira, no. No sé cuál sería mi sueño. No soy... Tengo que ser sincero, no tengo casi sueño. Es algo como si no fuera una persona. Me estaba llamando una tía May. O sea, no sé si la llamó, pero bueno. Vamos a ver, al ducto de ventilación. Pero nada, o sea, yo quiero ser un poco diferente. No, o sea, después de este video les voy a decir que se suscriban, sí lo sé. Ah, por cierto, creo que sepan que después de este video voy a hablar. Cuando termine esto, creo que voy a parar el video acá, porque se me está haciendo un poco largo. O si no, podemos terminar lo de Doctor Octopus y listo, ya está, como ustedes quieran. Pasa que estos días estoy haciendo un poco los videos cortos y claro, no quiero que espere tipo meses por un video que tuvieron que esperar muchos meses, ¿sabes? Y yo estos días porque esto va a ser un especial por los 70 suscriptores y nada, muchas gracias por los 70 suscriptores, así que nada, hay que hackear, así que nada. O Wilson Fisk, el bebé gigante. Hackeado, tronco. Oh, Dios. El día de hoy vamos a hacer así. Look around you. I did this.
Uy, ya. Claro, hice eso para que así dejara las instrucciones en paz, ¿sabes? Esto es peor que el Sonic 2006, ¿sabes? Por fin. Por cierto, hablando de Sonic, ¿qué opinaron del tráiler? Bueno, sí, estoy preguntando memes demasiado tardes, pero como acabo de volver, dije, venga, vamos a preguntar cosas a la gente. Bueno, en fin. Yo opino que el diseño, la verdad, a pesar de que a mí no me guste, está bien. Porque, o sea, hay que aceptar, chicos, o sea, no podemos hacer todo lo que queramos. O sea, tal vez Sonic sea horrible, pero hey, es lo mejor que pudieron hacer. Por ejemplo, el único que apoyó y apoyó mucho su idea fue Sergio Sega Sonic, que admitió que a pesar de que Sonic se veía raro, dijo, hey, está bien el diseño, no es lo que queríamos, pero está bien. Para una película está bien, pero bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, al parecer hay que ir arriba porque hay gente que se está muriendo. Y no digo que es súper calmado, tipo, hay gente que se está muriendo. Por fin, vamos. ¡Qué parkour! ¡Me quemo! ¡Los están llamando! Necesitan ayuda a esas dos señoras. Ya debieron haber muerto. Si se pregunta si esto es una referencia a Homecoming cuando Spider-Man dice, vamos Spider-Man, vamos. Es que, o sea, este Spider-Man, bueno, el traje que ustedes conocen es como una mezcla. Por ejemplo, la araña gigante de atrás de Tobey Maguire, la araña gigante blanca de atrás de Andrew Garfield, o sea, la de adelante, y los ojos expresivos son de Tom Holland, básicamente. Ay, qué pena que Spider-Man se fuera al universo cinematográfico. Uy. Bueno, en fin, vamos. Could be better. Our choppers took a beating. We just had to ground our last one. If Fisk calls in a chopper, we have no one to stop it from landing. And no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Because he probably was. Damn. Yuri, get EMTs up here, fast! We're trying. Uh-oh. Incoming! Arre. That's enough out of you. More rockets? A little excessive, don't you think? Vamos. Uy, las telarañas. Están mil años en activarse, ¿sabes? Vamos a ir caminando. ¡Uy, ya! ¡Battery! Tomen. Vamos. Ya rompí toda la puerta. Vamos a hacer un poco de parkour, ¿les parece? ¡Oh, Dios, tronco! Es muy divertido hacer esto, la verdad. Igual este juego no es perfecto. Por ejemplo, tiene algunos bugs. Aparte porque hay gente que molesta que es una copia de Dark Knight. O sea, nunca fue una copia de Dark Knight. De hecho, este juego se basó mucho en el juego de Spider-Man 2. Ustedes ya saben, el de... Bueno, es el de bebé de Pizza Time. Es un movimiento de parkour necesario. Uy, ya me vibró. Me vibró el control de golpe. Los querían matar, tronco. Enemigos con escudo, ya sé cómo se... Pero... Ahí está. Vamos a pegarle. ¡Alta patada! Dios. O sea, la lucha contra Wilson Fisk. ¡Qué pesados son estos! Ahí está, ahora. Vamos. ¿Por qué no me deja? Claro, porque tengo que terminar que esto no termine de hablar. Take him down now. With pleasure. Ahí está, ahora. Bueno, me callo. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man.
Get the chopper ready. I won't be long. I'm surprised you made it this far. But your foolishness ends now. Alto vidrio. You do know I can still see you, right? La verdad, soy que era invisible. Years of this insolence. Oh, for me? You shouldn't have. Oh, Dios, vamos a morir, tronco. Ah. Rápido, rápido. Ahí está, esto es muy fácil, la verdad, o sea... ¡Toma, te rompí el vidrio! Se ve enojadito. ¡Dios mío, el hombre huevo nos ataca! Hace gracia, no sé cómo derrotarlo. Te paso a ustedes, mirar. Bloquea sus ataques de golpe para... Esa. La verdad nunca entendí, o sea, conozco a Wilson Fisk desde que era chiquito, gracias a Marvel Superhéroes, pero nunca entendí cuál era super, o sea, sí, sé que es súper gordo, pero nunca lo entendí. Ah, por cierto, lo de la serie, tipo, yo qué sé, después de ver Spider-Man to Spider-Verse, esa, creo que, uy, igual me encanta Kingpin, por ejemplo, en la serie, ay, Dios. ¡Me está dando un abrazo! ¡Tronco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que me quiera un beso ahora! ¡Huya! 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 Me encantan los ojos expresivos. ¿En serio? Primero, lo primero, hay que ganarse siempre a los enemigos, chicos. O sea, se los recomiendo mucho para que no molesten en el combate. ¡Voy por la peli! No entiendo, no tiene sentido. O sea, si vos te puedes encargar de Spider-Man, entonces ¿por qué no llamás? ¡Toma, sin araña! ¡Ay! Espérate, voy a... ¡Ey! ¡Toma, sin la araña, tú, maldito gordo! ¡Uy, ya! ¡Casi me pega! ¡Tiene sin... ¿Qué va a hacer? ¡Toma, toma, toma y toma! ¡Toma, dura sed, dura más! Ahora estaba haciendo promoción a Duracell. Ahí está, perfecto. Toma, 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 toma. Toma. ¡Ay, tu golpe, te di! Me cata la cara. O sea, para la gente que vio Daredevil, o sea, literal lo que le pasa a Kippy. Ay, no, que se despegó. Espérate. Otra vez, ahí está. Toma, toma, uy. ¡Ah! ¡No! ¡Te la araña! ¡No! ¡Ah! ¡Me queda partir en dos! ¡Ah, no me quiere tirar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Toma! Perfecto. Vamos, hay que pegarle, vamos chicos, hay que pegarle. ¡Cuánto golpe! Ah, ¿se acuerdan del coso del beso? Pues al final sí lo vamos a usar. Oh sí. Arreglo. Ay, me muero. Me morí por hacer eso. Espera que voy a arrancar la espalda que me pica.
Las orejitas. Finally off to Rikers, huh? You know, I think you've got more enemies in there than I do. If you think this will be more than a minor inconvenience. Well, gotta go. Hey, good luck, Willy. I have a feeling you're gonna need it. Idiot! I'm the one who kept order in this city! 1 month! In 1 month you wish you had me back! Sí, sigue hablando. The Kingpin is heading to prison. End of an era. Lo logramos, chicos. Maybe take a vacation. Ay, por fin tenemos el modo libre. ¿Qué les parece? Subimos el nivel. Pero no me puedo mover. Ah, claro. Los skills. Que yo recomendaría tener para la próxima. Los personajes. 38, 23. ¿Se va a poner el peso? Ok. Pero no me puedo mover, tronco. Ahí está ahora. Bueno, en fin, vamos a ir a su trabajo, como poner ahí. Parker, where are you? The committee will be here soon. We need to run an equipment check. I'm almost there. Blocks away. Guess I'll just do it myself. No, don't. It's not safe. Bueno, fin. vamos a hacer esto y ya terminamos el video para que no se quede un poco corto. ¡Uy! Ya me aprendí muchos combos con esto. Ya casi llegamos. Espérate, me fui muy para el otro lado. ¿Venimos? Entramos a ver qué encontramos. Sorry, I'm late. Victor, you started without me. The Grant Committee's director will be here soon. It's fine, Parker. I invented this equipment. I think I can handle it. Oh no, un cortocircuito. Maybe we should abort. Not yet. Oh no, lo que está, se está muriendo, tronco. Dr. Octavius, are you okay? Another setback. But we're close. Tiene una cara de loco. Is anyone hurt? No, it was all my fault. The energy levels exceeded our expectations. From a certain viewpoint, that's a very positive development. It doesn't smell very positive. I assure you, in the next phase... Let's not get ahead of ourselves. Is there somewhere else we can discuss this? Maybe you should take the rest of the day off, Peter. But we'll talk later. Bueno, al parecer el doctor Octavius tuvo un pequeño problema. Así que fue nada. Explotó todo, básicamente. Bueno, en fin, hagamos esto y ya nos vamos a ir. Ok, y ahora tenemos. Uy. Ahora tenemos que arreglar con Octavius Industries.
creador de Stark Industries, arrero. ¿Por qué todos los personajes de Marvel tienen que tener Industries con su nombre? O sea, ¿qué falta, Doctor Strange Industries? Arre. Ya sé cómo funciona esto, tronco. Ahí está, perfecto. Okay, need to reroute servo control. ¿Alguno de ustedes sabe cómo saltarte el tutorial para que así no te dejen de molestar? Me lo puedes decir en los comentarios y estaré súper agradecido. Ahí está, perfecto. Okay, what next? Esto es lo último. Now rebalance the voltage. Está. Y ahí está. Arreglado. Arreglado. Let's see if that worked. Good as new. A ver si puedo hacer un dab. Arre. Parece que tipo. ¡Ah, el sol! Arre. Por fin. Doc's been testing new materials for the prosthetics. He asked me to review his work if I had time. Ok, y ahora vamos a ver lo que más equipo tiene. ¿Qué es esto? ¡Ah, esto! Acá es súper aburrido, te lo juro. Se lo juro. Sí, ya sé. Agarras este, lo pones acá, haces lo mismo acá. Acá. Listo, ya está, se acabó. Listo, ya está, no hay nada más. Analizando, sustancia identificada. Hydrogel polymer composite. Strong, but there's a lot of impedance. Better tell Doc to keep looking for other materials. Ahí está, perfecto. Ahora hay que irnos. All right. I should get out of here before I screw things up for Doc even more. Vámonos. Qué copado. Ay, espera que me duele todo. Ay, está mucho mejor. Perdón, estoy un poco cansado. El día de hoy fue un día muy estresante. Pero por lo menos subí un nuevo video, ¿eh? Hago algo. Spider-Man, it's Yuri. Fisk make it to Rikers yet? Not Rikers. Our boy qualifies for the VIP treatment. He's in the raft. Ah, joining Scorpion, Electro, and the rest. Oh. Fisk should be honored. Eso de ahí se lo sé, sí. Scorpio, Rhino, Electro y Buitre. For you, Yuri, anything. I'm on my way. Bueno, al parecer Yuri nos llamó para arreglar una pequeña torre. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta serie. La verdad es que me gusta mucho este juego. Pero nada, bueno, la semana que viene trataré de subir un nuevo episodio. Y nada, que tengan todos un buen día. Bueno, que tengan todos un buen día. Suscríbanse, denle like si ustedes quieren. Y nada, gracias a todos, gracias por venir. Bye, soy Fausto Molina. Adiós.